Let's get started. We're on lesson number two. So we're going to start off to see if you have any questions about the homework, and we're going to review the verb be and how we use it for positive and negative sentences, as well as using it to ask questions. And we'll talk about making phone calls here in the United States. Olga, did you get a chance to do your homework? Bien. Dale, Moise, pregúntale a Olga. Es este. Do you like? Es este. Yeah. The third person es este. Okay, pues ya, ya aquí está todo, mira. Okay. ¿Cuál van ese? Moise. Yeah. Pregúntale a Olga. Hi, Olga. My name is Moises. What is your name? Okay, espérame. My name is Olga. Who do you speak? Spell that, o él me va a preguntar a mí. Okay. How do you spell that? Olga. Good. Hey, Olga, what is his name? His name is Moises. How do you spell that? M-O-I-S-E-S. Okay, good. Okay. All right, we're going to work a little bit more with these possessive adjectives that we were looking at last time, okay? Remember, my, your, our, his, her, their, and its, okay? Okay. I have a new hat. My hat is yellow. ¿Qué significa, Moises, en español? Mi cabello es amarillo. ¿Cabello? My hat, ¿no? Como mi cabeza, ¿o qué es hat? Hat. Hat es una gorra. ¿Gorra? ¿Gorra? Sí. Ok. Sí, gorra. Mi gorra es amarilla. Pero dime todo. I have a new hat. My hat is yellow. My hat is yellow. No. Todo, Moises. Okay. Todo. Todo. I have a new hat. My hat is yellow. Sí, ¿y qué significa en español? Es lo que estoy preguntándote. Yo tengo una gorra nueva y mi gorra es amarilla. Muy bien. Olga. Ajá. Do this one. Dímelo okay. En inglés y después dime lo que significa en español. Okay. You have a car. Your car is fast. Tú tienes un carro. Tu carro es muy rápido. Voices. He, teacher. Hi. I like. Oh. How, teacher. Hi. I like. Hi. Hi. Oh, okay. Hi, teacher. I like your English class. Hola, profesor. A mí me gustan tus clases de inglés. Muy bien. Uh-huh. We have English class today. Our class is fun. No, tenemos clases de inglés hoy, ahora. Hoy. Ajá, hoy. Todas las clases son divertidas. ¿Nuestras clases son divertidas? Sí. David has a nice shirt. His shirt is blue. David, I don't know. Olga, ¿me puedes ayudar? Sí. ¿Le puedo ayudar, maestro? Sí. Sí. Okay. David no, tiene. Okay. Nomás la primera. Okay. Ya. Okay, gracias. Okay, thank you. Gavis
tiene una camisa, una bonita camisa, nice shirt. Sí, nice aquí es decir linda o buena. Okay. También puede ser buena. Tiene una bonita camisa. His shirt is blue y su camisa es azul. Sí. Sara has a husband. Her husband is friendly. Sara tiene un esposo. Y su esposo es amigable. Muy bien. Moises? The shoes is big. Los zapatos son grandes. No. Shoes no. House. Casa. Oh, de veras. The house is big. La casa es grande. It is windows are beautiful. Y los vidrios son bonitos. Sus ventanas son bonitas. Iris, okay. Iris, sus ventanas son bonitas. Iris. They have a lot of friends. Their friends are interesting. Ellos tienen muchos amigos. Sus amigos son interesantes. Bien. Número uno, Moises. ¿Qué sería la palabra en inglés? So is they? No. Friends are here. Nuestros es... Oh, canijo. Y no recuerdo la palabra esa. Sí, estas son palabras que tienen que dedicarse más tiempo para estudiar. ¿Ok? Nuestros. Our. Ours. Our friends are ours. Here. Ah, ok. Ours. Olga? I don't want to go out with my friends. Uh-huh. Okay. Moises? Is that your husband? Okay. Tom, he's from here, but their parents are from Argentina? No. But Sus. Tom is from here, but her parents, her. Sus de ella quiere decir her. No es correcto. ¿De quién estamos hablando? De sus papás. No. ¿De quién está? No. Tom is from here, but sus papás son de Argentina. Sí, pero ¿de quién son los papás? ¿Quién es el dueño de los papás? De Tom's. Eso. His father's. ¿Pero Tom es hombre o mujer? Hombre. Es. ¿Cómo her? Se dice su de él? His. His parents are from Argentina. Okay. Okay, Stevens, Mr. Stevens. Okay, Mr. Stevens, those are his books. Bueno, aquí es decir como sus de usted. Como estamos usando el título, Mr. Stevens. Mr. Stevens. Sería your. Your books. Okay. Your book. Mr. Stevens, your book. Son, where is your mom? Mary's sister live in Denver. Is it your?
¿De quién estamos hablando? De... Mary's? Mary? Mary? ¿Hombre o mujer? Mary es mujer. Ahora, Mary. ¿Qué vamos a decir? Eso oh, es lo que okay. Tienen que pensarlo así, de quién estamos hablando, ¿me entiendes? Esto no es como español, esto es otra cosa completamente diferente y por eso les dije el otro día que estudiaron estas palabras. Mm-hmm. No las estudiaron. Yo sí las estudié, pero se me olvidó. Me parece que no. Perdón. Realmente yo no, sorry, pero yo no la estudié. Perdón, pero me parece que no, porque esa es cuestión de estudiar. Si lo estudias, sí, maestro. Fácil. Son palabras nada más, su de ella, her, su de él. Eso es fácil. Pero si no estudian, no lo van a poder aprender esto. Esto es imposible. Okay. Es una cosa que tiene que dedicarse tiempo a memorizar cómo se dice estas palabras en inglés. Porque no es como español. Tienen la palabra su, que es decir como 10 veces, 10 cosas en inglés. Entonces, su de ella. Moisés, ¿cómo se dice su de ella? Her. Her house. It's really nice. They are nice people, but her dogs aren't hungry. ¿De quién estamos hablando? No. ¿Del perro? No. ¿O de las personas? De las personas. Nice people. De las personas son nice people. Uh-huh. ¿Qué es el sujeto aquí? Nice. No. People? No. Ay. They are nice. ¿De quién estamos hablando? Oh. ¿De quién es la oración? ¿De quién estamos hablando? Has dicho cada palabra menos la palabra que estoy buscando. Pues que los perros tienen hambre. Hungry? They are nice people, but your dogs are hungry? No. Lo que estoy diciendo, esta actividad es imposible. Si no saben de quién estamos hablando, Olga. O Moisés, ¿de quién estamos hablando? De los hombres. ¿Cuál hombres? ¿Dónde ves la palabra hombres? They, people, de hombre no people, es hombre, ¿no? People quiere decir persona. Persona. There are nice people, but his dog, no. Olga, no estás preguntando, no estás contestando mi pregunta. ¿De quién estamos hablando? Tú no puedes hacer eso si no me puedes contestar esta pregunta. ¿De quién estamos hablando? Pues dice nada más que las personas son buenas, no sé, pero los dogs are hungry. Pero los perros son como malos. Yo no entiendo lo que está pasando aquí. Yo menos. Pero ustedes están diciendo cada palabra menos la palabra que estoy buscando. ¿Qué es la palabra que ustedes no están diciendo aquí? Sus. Los perros, ¿no? De ahí. No. Mira la. Digo, los perros, los hombres, ¿no? Mira la primera palabra. They. Ustedes siguen repitiendo cada palabra menos esta palabra. They. Estamos hablando de ellos. Ellos. Fíjense que ustedes no pueden hacer esta actividad si no sabes de quién están hablando. Estamos hablando de ellos. Uh-huh. They. ¿Entienden? Sí.
¿Sí? Sí. Mira. They. Si vamos aquí, mira estas palabras. Tiene que ver de quién estamos hablando. De ellos. De ellos. De ellos. ¿Cómo se dice su de ellos? There. There. Es lo que estoy diciendo. Esta actividad, para ser 100% honesto, perdón, que yo soy un profesor medio, cuando las cosas no van bien, pues yo les digo, yo, ¿me entiende? Yo les voy a decir 100% como me siento en el momento. ¿No han estudiado este cuadro? No, lo he estudiado. Yo sé, porque no pueden hacer esta actividad. Mira. Si estudian esto, esta actividad se vuelve facilísimo. Sí, yo sé, maestro. Pero es que el estudio es la base. No estudiaron el cuadro que les dije el otro día. Mira, por favor, estudien estas palabras porque les está costando mucho esta noche. Y nada más tienen que repasar esto. Entonces, mira, están diciendo bastante bien my y your, ¿sí? Porque eso ya llevamos desde el primer día de la clase, ¿no? What is your name? My name is David, ¿sí? Pero ahora, estas palabras aquí, bueno, our debería ser fácil también, porque solo es una opción. Pero estas cuatro palabras aquí, his, her, their, and its, tiene que ver con el dueño de la, de la cosa, o, ¿me entienden? Si es de un hombre, la palabra es his. Si es de una mujer, la palabra es her. Si es de ellos, es their. Si es de una cosa, es its. ¿Sí? Okay. Por eso estaba preguntando aquí de quién estamos hablando. Porque si no me pueden decir de quién estamos hablando, imposible decir la palabra correcta aquí. ¿Ahora entienden lo que estoy intentando explicar? Sí. Estamos hablando de ellos. Me dijo, de people, ellos. Nice, but dogs. Hasta they are nice hablando. People, but they dogs are angry. Okay. Okay. Entonces, ¿qué sería sus de ellos? Ajá, there, they. There. ¿Sí? There. Dogs are angry. Yeah. Angry es como enojados, maestro. Ajá. Okay. Okay. Entonces, how do you say this in English? Moises, su nombre es Tom. Your name is Tom? Her name is Tom? Her es de una mujer. Oh, his name is Tom. Ahí mismo. His name is Tom. Olga? Your name is Jerry. No. Her name is Jerry? No. His name. Ahí. His name is Jerry. Sí, Jerry es nombre de un hombre. His name is Jerry. A ver, Moises. Is her name... Is March. Maggie, ¿cómo? March. 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 March, okay. Okay, Olga? Her name is Minnie? Yep. Okay. A ver, Moises. Oh, ellos. De ellos. Ahora sí, Moises. Es there. Muy bien. ¿Ya? Ay, un aplauso para mí. Your dopey, bashful, sneezy, sleepy, happy, grumpy, and that. Yeah. Hey, como tú hiciste, Moises, es lo que tienes que hacer a la hora de decir estas palabras. Son de ellos. Moises, es que así estuvo la regañada. No, es que sí la estudié, pero se me olvida el profesor. La verdad, tengo una memoria a veces que, wow. Entonces okay. Hay que estudiar más. Híjole. My name is Roger. Muy bien.
Her name is Jessica. Ahora estamos con tú. 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 Your, okay. Your name is Jessica. Our names. No, no. Uh-huh. Yes. Our name are Winnie and Tiger. Okay. What is your name, Moises? What? My name? Yeah. My name is Moises. Olga, what is my name? Your name is David. Okay. Moises, what is her name? What is her name? Your classmate. What? Your classmate. Your classmate? Your yes. classmate, yeah. What is her name? Her name is Davis? No. Classmate. Olga. Olga. Oh. Her name is Olga. Olga, what is his name? His name is Moises. Okay. Moises, what is your mom's name? My, ¿sí se dice? My mom. Nope. ¿No? ¿De quién estás hablando? De ella. Okay. Es her name? Eso. Okay. Her name is María. Ahora están aprendiendo. Muy bien. Okay. Ese profesor. Olga, what is your dad's name? His name? Eso. His name is Carlos. Okay. Moises, do you have children? Yes, I have children. What are your children's names? My children's name? Ahora vamos a decir de ellos. Okay. De ellos es her name? Their names are? Okay. Their names are. Sus nombres son. They name her. Y ahora los nombres. De tus hijos. Okay. ¿Cómo lo digo? ¿Nomás los nombres? I'd say. Oh, okay. Moisés. One is Moises. And Yosuani. And Leilani. And Moxis. Wow. Okay, big family. Olga, what are your friends' names? Hers names? Tus amigas. Uh-huh. Oh, mis amigas, sí. What are your friends' names? Their name? Their names are? Patricia and Teresa. Okay, good. Okay, good. Mira, estoy llamando mucha atención a esto ahora porque no son ustedes, ¿me entienden? Eso es difícil para todo el mundo, pero quiero que ustedes pongan mucha atención a estas palabras ahora. El otro día estaba dando una clase y sinceramente una clase avanzada con alumnos que prácticamente dominan el inglés y no pueden usar estas palabras correcto. No quiero que ustedes lleguen a tener como 5 años como alumnos sin poder usar estas palabras. Pero son palabras muy confusas porque aquí es cuando tenemos español e inglés y algo se rompió en las traducciones de estas palabras. Como nosotros usamos estas palabras,
no es igual como ustedes usan estas palabras, ¿sí? Y por eso hay que estudiarlas y grabarlas para decir, ah, sí. su de él es decir his, su de ella es decir her, su de ellos es decir their, porque si no, nunca lo van a aprender. Y sí, es cierto, maestro. Pienso que de eso es muy importante el estudio. Lo que nosotros podamos estudiar, pienso que es la base para claro. aprender. Y es como digo, que yo tengo alumnos avanzados que todavía no pueden usar estas palabras correctas. Bueno, no estudiaron conmigo, estudiaron en otra escuela antes de estudiar conmigo. Y es algo que no entiendo. Si ustedes lo estudian, así esto es algo del primer nivel. Del segundo nivel o estamos en el tercer nivel. Y es, no es la primera vez que vemos estas palabras. Por eso ahora estoy, hoy en adelante, estoy llamando mucha atención para que ustedes aprendan bien estas palabras, ¿okay? No para ser difícil. Perdón que a veces yo hablo de una manera bien, bien directa. Perdón si dije algo para ofender. No, pero es la manera, ni modo, es la manera. No fue nada, no fue para ofender, solo para realmente llamar mucha atención aquí. Porque no, a veces, yo sé, a veces soy un muy, muy directo, pero no sé. No sé otra manera de ser. Yo soy así. Ajá, ni modo. Ajá, su forma de ser está bien. Bueno, los verbos ser y estar en inglés es decir exactamente lo mismo. Solo tenemos un verbo y es el verbo be. ¿Ok? Be. Be quiere decir ser tanto como estar. ¿Okay? ¿Ok? Para decir yo estoy o yo soy, se dice I am. Ahora, para decir tú eres, o tú estás, se dice you are. You are. Para decir nosotros somos o nosotros estamos, se dice we are. We are. Para decir ellos son o ellos están, se dice they are. They are. Okay. Para decir que él está o él es, se dice he is. Para decir que ella está o ella es, se dice she is. Y para simplemente decir está o es, se dice it is. It is. Okay. Okay, oraciones positivas. Para decir que sí. Okay. I am a student. Okay. Fíjense, para hablar de tu ocupación. En inglés hay que usar el artículo. I am a teacher. Okay? Tiene que decirlo así. No se puede decir I am teacher. Hay que decir I am a teacher. A teacher. He is a chef. She is a dishwasher. David is a boss. You are a landscaper. Okay? En la forma plural, no se usa el artículo. We are chefs, they are managers, you are teachers. ¿Ok? No hay artículo en la forma plural. Bien, vamos a practicar. Tenemos el primero como un ejemplo. She is a teacher. Dos, Olga. Ok. We are chef. Moises. You are no it's you are mm-hmm. yeah oh, you are you are a housewife. Dime toda la oración. You are a housewife. Yes. Okay. I am a student. We are dishwasher. Luke. Mira. Luke, are I a carpet? No. Luke, he's a carpet? No, ¿verdad? He is a carpet? Luke, sí, porque Luke es una persona.
Era lo que estaba yo que también confundido, si era persona. Luke, sí, claro, car. Luke es un nombre, es como Lucas. Okay. They are a bosses, bosses, bosses. Uh-huh. I am a landscaper. Número 8, Olga. Okay. You are a housekeeping. I am a landscaping. Okay. Daniel is a manager. Okay, good. Más o menos. Okay, ahora, para aprender algo nuevo. También nosotros en inglés usamos lo que se llama una contracción. Y es 100% aceptable en cualquier situación. No tiene nada que ver. Quizás es un poco más informal, pero realmente ni diría que es diferencia entre formal y informal. Es igual. Decir, I am como I'm. Repiten, I'm. I'm. Your. 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 We're. 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 There. There. He's. His. His. She's. 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 It's. It's. I am a student. I'm a student. I'm a student. I am a student. I am a student. Okay. Es 100% igual. Okay. Dime estas oraciones con la contracción. Número uno, Moises. Permítame un poquito, déjeme recuerdo, profesor. Nada más contraemos la palabra she con la palabra is. She's. Oh, she's. Okay, we. No, número uno, número uno. She's. Oh, she's. A teacher. A teacher. Ahí nada más. Oh, entonces, okay, okay, ya entendí, okay. Okay. Uno más, okay. Tú, Olga. With chief, chef. Intenta de nuevo. We're chef. We're chefs. Chef. Chefs. We're chefs. We're chef. You. Moises. You, ay, canijo, are. Okay. ¿Qué es la contracción? Your. Uh-huh, your, good. Your, okay. You are a housewife. Okay, housewife. We got number four. I'm a student. I'm a student. Good. Voices. Where are these watchers? Where. Where. Yeah. Sí. Pero tú estás también diciendo are. No se dice. Oh, and, oh okay. Es una contracción. Es okay, una entonces. Contracción. Okay. Estamos combinándolos. Ah, sí. Okay. Okay, profesor, ya. Yeah. Entonces, nada más. We're dishwasher. We're. Okay. Ahí. Okay. Looks a carpet. Carpenter. A carpenter. Looks a carpenter. Yep. They, their bosses. Yep. You're a housekeeping. Good. I'm a landscaping keeper. A landscaper. En landscaping. Okay. Oye, tiene que aprender esta palabra. Se me hace tan difícil. ¿Serio que se me hace tan difícil? A ver, dígamelo otra vez, profesor. Landscaper. 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 Sí, así mismo. ¿Y what is the landscaper? Landscaper. 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 Sí. Landscaper. Digo esto porque esto es el trabajo de Moises. Tiene que. Sí, es tan. No, se me hace tan trabajosa.
Landscaper. Landscaper. Okay. Daniel say manager. Good. Okay. Ahora, para decir que no, se dice no, I am not a student. No, I am not a student. Necesitamos empezar con la palabra negativa no, pero también tenemos que poner la palabra negativa not después del verbo. I am not a student. No, I am not a student. Okay. Vamos a practicar. We not. ¿Dónde está el verbo? We. Ay, canijo. We is not. No, es igual que antes. Lo único es que estamos agregando la palabra not. We are not chef. Oh. Olga. Uh-huh. Okay. You are not a housewife. Housewife? Uh-huh. I am not a student. Very good. We are not the dishwasher. Yes. Good. Look. Is not a carpenter. A carpenter. Mm-hmm. A carpenter. Okay. They are not bosses. You is not a housekeeper. Try again. Sorry? Fue incorrecto. Intenta de nuevo. Oh, you are not. ¿Sí? Okay. And housekeeper? Good. Housekeeper. I am not a landscaper. Good. Landscaper. Oh, yeah. Not landscape. Daniel? Is not a manager. Good. Ask the questions. Take turns asking each other questions. Moises to Olga, number one. Olga, are you a doctor? No, I am not a doctor. Are you an astronaut? No, I'm not astronaut. No, I am not. Okay. No, I do not. I am not. I am not astronaut. Okay. Are you a prof? I can't even professional. Okay. Are you a professional basketball play? No, I am not professional basketball player. Is your wife an actor? No, my wife is not an doctor. An actor. An doctor. Actor. Actor. Oh, actor. Oh, yeah. I'm sorry. Actor. Okay. Is your wife a nurse? Ahora vas a preguntar por husband. Yo no tengo wife. Okay, sorry. Is your... Who's... ¿Cómo se dice? Husband? Husband? Husband. Is your husband a nurse? No. Okay. My husband is not a nurse. Okay. Is your wife a football player? Not. My wife
is not a football player. Are you children nursing? Nursing? Nuns. What is nuns? Monjas. Oh, okay. North, okay. Mm-hmm. Are you children north? No, my children are not. My children are not nuns. Are not north, nuns. Okay. Are your children English teachers? No, my children are, no. No, my children are no teacher, English teacher. Okay. Are you, perdón. No, sí, está bien, tu pregunta. Are you children policías, policies? Politicians. Es que es eso, I'm sorry. Políticos. Politicians. Eso. Okay. No, my children are not politicians. Cuidado, Olga, estás poniendo una S con children. No lleva la S. No, my children not are politicians. Repite, Olga. No. No. My children are not politicians. Politicians. Intenta de nuevo, todo. Okay. Not. My children are not politicians. Good. Okay. Good. Is your son a Hollywood? Is your son a Hollywood? Actor. 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 No. My son are not a Hollywood actor. Okay. Okay, ahora no se olviden de los verbos regulares que estábamos trabajando en el último nivel. Ahora estamos presentando un verbo irregular, pero también no pueden olvidar de los verbos regulares, que solo hay dos cambios en inglés, okay? Un verbo como comer, que es eat, funciona así. I eat, you eat. We eat, they eat. Y en la tercera persona, hablando de una persona, agregamos una S. He eats, she eats, or David eats. Vamos a practicar. Olga, bye. ¿Cómo se hace esto con bye? I buy. You buy. We buy. They buy. He buys, she buys, David buys. Very good. I cook, you cook, we cook, he cook, she cook, David, he cooks, eso. She cooks, David cooks. I visit, you visit, we visit. They visit. He visits. She visits. David visits. Good. I like, you like, we like, they like, he likes, she likes, David likes. David or Davis? David. Okay. I listen. Listen? Uh-huh. We listen. Listen. He listens. She listens. David listens. Good. I live. You live. We live. They live. He lives. She lives. David lives. Good. I play. You play. We play. They play. He plays. She plays. David plays. Travel. I travel, you travel. We travel, they travel. He travels, she travels, David travels. Okay, good job.
Let's practice. Olga. Tiene que elegir el verbo correcto y también tiene que hacer el cambio correcto. Okay. My dad visit an interesting man. Queremos decir mi padre es un hombre interesante. My dad is an interesting man. Good. Ahora Moises. Okay. Okay. That is a nice thing. He is? Mm-mm. Okay. He... I can't go. ¿Qué significa plane tickets? La verdad no los... Que no compró los... unos tickets de avión. Sí. ¿Sí? Oh. ¿He... ¿Are? No. ¿Qué se ríe, Olga? A ver, he buy. Oh, bebé. Casi, pero todavía no. ¿No? Como buy, como compró, ¿no? Buys. Eso. Buys. Pero me ayudaste mucho. And plane ticket and and hit B around the work. Viaja por he travel. He travel. Travel. Pero qué falta, Olga? Travels. Travels around the world. He, okay. Moises. Travel, food, and. Food and like to eat. Likes, likes. Pero qué viene. No. Brincaste algo. Okay. Oh, de veras. And travel out of world and he su like. He likes southern food. Okay, likes. Es correcto. Aquí tenemos cooks, pero yo acepto likes también. He likes southern food. Well, he cooks southern food and cooks. And eat to no and eat to eat Mexican food after. Creo que le gusta. And like he likes. Eso. He likes to eat Mexican food often. He is in Georgia. He is in Georgia for. No. Hay otro. ¿No? Eso sí funciona también. Aquí tenemos lives. Él vive en Georgia. Okay. Directamente lo que dijiste también funciona. Okay. He lives in Georgia for part of the year. For. Uh-huh. And the year and he. And he visit my frequently. Visit. He. I. Oh, y canijo. He is a musician. A musician. ¿Qué es, maestro? Un músico. He's a musician. He's a musician. And he plays.
The drums. He has. Alcanijo. He has. Listen, listen. Ajá, pero listen. Con que estamos hablando de él, ¿qué falta? Listens. He has listens to music either time. Time. Yeah. Time. Sí. Yep. Okay. Qué trabajo. Estamos, y maestro. Estamos haciendo ejercicio hoy. De más. Es que hay unas palabras que todavía no las entiendo. Como no las entendemos, no. Muchas cosas. Estamos quemando calorías hoy. Sí, y, profesor, y con esta calor más. Ok, bien. Quiero que me cuenten de una persona que conocen. Ok. Moises, tell me about someone you know. My friend. My friend. Puede ser un amigo, tu esposa, un hijo. Okay. No me importa, pero. Ok, my friend. My friend is strong. My friend. Y usa las palabras aquí, Moises. Oh, las que están aquí, ok. Ok. My friend is nice. My friend drink a beer every day. Tercera persona, Moises, drinks. Drink. My friend drinks beer every day. Okay. Okay. ¿Y cómo, maestro? Hay una pregunta ahí que me cuestiona. ¿Cómo se dice mi amigo y yo trabajamos juntos? My friend and me? Sí, pero no, solo cuéntame de él. Okay. Porque quiero que tú quiero que te pegue la S aquí, porque todas las palabras aquí necesitan la S. Puedes decir aquí, my friend works with me. Okay. My friend works with me. My friend works. Cooks. My friend works with me. Con S. Okay. Work. My friend works with me. Okay. My friend cooks every Friday. Yeah? Yeah. Okay. My friend travels every month. Good. ¿Está bien? ¿Es perfecto o no? Yeah, that's good. Olga? Okay. My daughter. Okay. My daughter works in the hospital. Okay. My daughter cooks very good. Yeah. And my daughter dances very well. What is it's okay? Very well. Uh-huh. Mm-hmm. Yeah. My daughter is so sweet, Swiss. ¿Sí? ¿Qué es? ¿Sí? ¿Sí? Ah, no. ¿Sos coser? No. ¿Sí es coser? Ok. So. Se pronuncia so. So. Oh, ok. Ok. Y en la tercera persona, sos. Sos. Ok. My daughter sleeps. Uh-huh. Too much. Okay, good. Muy bien. Entonces, vamos. What does your dad like to do, Moises? La number one? My dog. Yeah, what does your dad like to do? My dad, sí, es de mi papá, ¿no? Uh-huh. What does your dad like to do? My dad like. I don't know. My dad is in Mexico. Pero tú no sabes lo que le gusta hacer a tu papá. A tomar,
tomar cerveza. Dilo. My dad drinks beer. My dad likes. My dad likes drink beer. Likes to drink beer. Okay. My dad likes to drink beer. Good, Moises. What does your mom like to do, Olga? My mom likes to cook. Okay. What does your best friend like to do, Moises? My friend likes to run in the park. Okay. What does your husband like to do, Olga? My husband likes to work a lot. Good. All right. Big numbers are simple. You just count 1, 2, 3, and then you can put 1,000. 1,000, 2,000, 3,000, 4,000, 5,000, etc. Okay? To add other numbers, 1,001, 1,002, 1,003, 1,004, that's simple. Okay? How much is the car, Olga? $988. Okay. Dollars. Let's try one more time, Olga. How much is the car? $7,988. How much is the SUV, Moises? The SUV is $6,379. $79. Okay, good. How much is the car, Olga? $1,500. How much is the car, Moises? The car is $2,543. Good. How much is the van? $495. Very good. All right, guys. Let's change things up real quick. We're gonna watch a funny video here. Oh, hey, my wife's got a friend. She's with me. All right, give me one second here so I can pull this up for you. All right, can you see this? See. All right, let's watch this together. Oh, hey, my wife's got a friend. She's wanting me to sit up. You interested? Who, Alyssa? Hey, man, she's hot. Hey, if you don't, I will. Alyssa, you look great. Are you excited? I am. I'm just a little nervous. Don't be. He's really nice. Look, there's Dinger. What's he doing here? Well, he's Alyssa's date. Hey, Dinger, over here, buddy. You can't be serious. Dinger, this is Alyssa. Alyssa, Dinger. Ooh, I think he's really cute. Do you think he likes me? He hasn't said a word. Oh, hey. Okay, do you understand? Sí, un poco. Un poquito. A little bit. That's okay. All right, let's see here. I want to bring up this document so we can go through the words together. Okay, so this is what they're saying, okay?
So the player one says, oh, hey, my wife's got a friend she wants to set up. Are you interested? Eso es decir, oye, mi esposa tiene una amiga que quiere presentar a un potencial, a un hombre. ¿Te interesa? Are you interested? ¿Te interesa? Y the player number two, jugador dos, dice, who? Alyssa? Player number three dice, she's hot. Está riéndose. Mira, Moises, eso no quiere decir lo que tú piensas. Okay? Cuando uno dice esto en inglés, es decir que es muy guapa. Oh. No dice... Yo pensé que tenía calor. Sí, no. Aquí es decir, no es decir tiene calor o está caliente, ¿no? Porque eso es lo que muchos piensan. No, yo pensé que desde ese rato que lo pasó, pensé que dijo, oh, tengo calor. No. Eso es un buen cumplido en inglés, realmente. Oh. Es un cumplido. Es decir, guapa, guapísimo. Es depende de la oración, ¿verdad? Depende de lo que estén hablando, ¿verdad, maestro? Depende del contexto, sí. Ajá. Supongo que sí, pero sí, en este, sí, porque también puede significar tiene calor. Ajá. Sí. Pero en este contexto, okay, es decir que, óyeme, ella es hermosa. Oh, mira. Es muy bonita, es guapa. Okay. Ahora, él dice, if you don't, I will. Es decir, si tú no sales con ella, yo estoy dispuesto. Oh, mira. Ajá. Sí, entonces, if you're not, ahora estamos I will. Con la esposa, wife. Alyssa, you look great. Are you excited? Es decir, Alyssa, te ves bonita. ¿Estás emocionada o estás animada? Uh-huh. Alyssa contesta, I am. I'm just a little nervous. Es decir, sí, estoy. Como estoy emocionada. Nervioso. Es que estoy un poco nervioso. A little, solo es que estoy un poco nerviosa. ¿Sí? Mm-hmm. Ahora, player number one says, don't be, he's nice. No estés, como no estés nerviosa. Él es simpático. No estés nerviosa. Él es simpático. Excuse me, I can ask a question. ¿Nerviosa? ¿Cómo dijo que se decía nerviosa? Nervous. ¿Nervous? Nervous. Mm-hmm. Okay, nervous. Okay. Ahora, esposa dice, oye, mira. Hey, look. Oye, mira. There's Dinger. What's he doing here? Este dinosaurio, que es la mascota de los Rockies, se llama Dinger. Esto es un... Okay, Dinger. Entonces está diciendo, ahí está Dinger. ¿Qué hace aquí? ¿Qué hace Dinger aquí? What is he doing here? Y el jugador, the player, dice, well, that's Alyssa's date. Hey, Dinger, over here, buddy. Está diciendo, bien. Es la persona que estoy presentando a Alyssa. Date, es decir, la fecha. Pero también puede significar una cita romántica o también la persona con quien tú estás saliendo. Okay. Entonces él dice, hey Dinger, oye Dinger, over here buddy, aquí estamos, amigo. Buddy es otra palabra por friend, buddy, amigo. Uh-huh. Amigo. Sí. Y ahora la esposa dice, ah, you can't be serious. Oh, can't be in serio. No puede ser en serio. Okay, ahora dice player one, Dinger, this is Alyssa. Alyssa, this is Dinger. ¿Sí? Dinger, esta es Alyssa. Alyssa, este es Dinger. Y Alyssa contesta, ooh, I think he's really cute. Es decir, yo pienso que es muy lindo. Cute es como decir lindo. ¿Sí? Ahora dice Alyssa, do you think he likes me? He hasn't said a word. ¿Piensa que le gusto? No ha dicho ninguna palabra. ¿Sí?
Ok, vamos a verlo de nuevo. My wife's got a friend, she's wanting me to sit up. You interested? Who, Alyssa? Hey man, she's hot. Hey, if you don't, I will. Alyssa, you look great. Are you excited? I am. I'm just a little nervous. Don't be. He's really nice. Look, there's Dinger. What's he doing here? Well, he's Alyssa's date. Hey, Dinger. Over here, buddy. You can't be serious. Dinger, this is Alyssa. Alyssa, Dinger. Ooh, I think he's really cute. Do you think he likes me? He hasn't said a word. Oh, hey. Muy bien. Es cómico. Sería bueno que ustedes empiecen a como ver tele y cosas así en inglés, ¿me entiendes? Sí, maestro. Ahora que usted nos los explicó bien, ya le entendí bien de lo que están hablando, mire. Ya, sí, ya volverlo a ver, ya le entiende uno, pues, de todo lo que están hablando. Muy bien. Ok, tenemos un poco más. Ok, a ver dónde fue. Bien, ok. Tenemos que hablar de una cosa aquí en inglés y español. Como he dicho en un par de ocasiones, a veces traduce bien y a veces no traduce bien. Hay ciertas expresiones que en inglés y español usamos verbos diferentes. Para hablar de varias condiciones y otras frases, ustedes en español usan el verbo tener, pero nosotros en inglés usamos el verbo estar, ¿ok? Entonces, nada más es para grabar de memoria que para decir yo tengo frío, no se dice en inglés I have, porque yo tengo se dice I have, ¿cierto? Ajá. Pero con estas expresiones tiene que decir I am. Que es decir, yo estoy, ¿ok? Ay, no, canijo. Y es la manera de hablar correcto en inglés, ¿ok? Es una, otra, no sé, en donde el español y el inglés se rompieron. En como la, allí, ¿se podemos decir, I am cold? I am cold, es decir, tengo frío. I am cold. I am hot, tengo calor. Okay. I am thirsty. Thirsty. Tengo sed. I am hungry. Tengo hambre. I am sleepy. I am sleepy. Tengo sueño. Okay? Okay. Tengo prisa. Ahora es una frase que tiene que decir a sí mismo, palabra por palabra. I am in a hurry. Okay. I am in a hurry. Muy bien. Okay? Tengo miedo. Se dice, I am scared. I am scared. Uh-huh. Tengo razón. Okay. I am right. Ahora para decir right. que no tengo razón o estoy equivocado, se dice, I am wrong. I am wrong. Okay. Tengo 20 años. Ojalá. En inglés te dice, I am 20 years old. I am 20 years old. Para mí, Olga, tú puedes tener 20 años de nuevo. Uy, ojalá. No te preocupes. Aquí en clase de inglés tienes 20 años. Gracias. Por favor, ¿qué me haces? Te pones más joven el inglés también. Oh, pues hay que aprenderlo más rápido. Ahora fíjate que el precio subió. Ahora, oh. ahora tengo que cobrar un poco más. Porque, ¿porque ya me bajó los años? Sí, no sabes. Ok, la última aquí es decir, tengo vergüenza. I am embarrassed. I am embarrassed. Embarrassed es decir lo que piensan. Muchas personas piensan embarrassed es decir embarazada. No es así. Oh, ajá. Embarrassed es decir yo tengo vergüenza. Ok. I am embarrassed. Muy bien. Bueno. Maestro, pues, cuando termina de enseñarnos a nosotros, ¿no le duele la cabeza?
Sí, pero eso es por estar enfrente de la computadora. Oh, yo pensé que de tanto que batallaba con nosotros. No. No. Esto es mi trabajo. Sí, pero es difícil. Y si no son ustedes, son otros. Es difícil porque yo no tuviera su paciencia. Yo sí soy más. Tengo que tener paciencia. No, esto es un trabajo. Ser maestro es tener mucha paciencia. Sí, la verdad. Y más con idiomas. Si ustedes creen que es difícil aprender inglés, es 10 veces más difícil para mí enseñar inglés. Mm. Pero bueno, así se... Tampoco es tan difícil. No es fácil, pero no es fácil. Es fácil. Uh-huh. Miren, háganme caso. Estudien, uh-huh. por favor. Estudien. Ok, maestro. Hagan la tarea. Usen esta aplicación para hacer uh-huh. la tarea. Porque lo que... nada más, como dije antes, lo que estoy observando es que se está volviendo muy difícil y en mi opinión, y... yo soy profesor por 20 años de inglés. Es falta de estudiar. Uh-huh. Y hablo también, primero que nada, porque yo fui alumno de español. Yo, lo que ustedes están haciendo ahora es lo que yo hice hace 20 años. Ay, Dios mío. ¿No es algo diferente? Es que la verdad a mí se me hace muy difícil aprender inglés. Me sueño hablando inglés, pero como que se me hace muy difícil. Siento como que no lo voy a aprender. Pero hasta ahora, Olga, te voy a hablar bien claro. Hasta ahora yo no he visto ninguna tarea de usted. Sí, yo sé, maestro. Ajá. Ni una vez me has entregado tarea. Ajá. Sí, primero ya ve porque no la podías ver el libro, pero ya lo puedo ver, ya lo voy a estudiar más. No es difícil aprender a hablar inglés, Olga. Es a mí difícil, se me hace muy difícil. Es difícil encontrar el tiempo de estudiar. Sí, eso también, porque trabajamos. Si tú estudias, como estoy mandando, si ustedes hacen la tarea en la aplicación o el libro, no me importa qué están haciendo, pero realmente, si están estudiando como deberían de estar estudiando, va a ser mucho más fácil. Pero es tiempo, hay que organizarse y poner los horarios, porque no sé si estaban pensando, bueno, clase es martes y jueves, pero es que miércoles, viernes, sábado, domingo y lunes hay que estudiar. Uh-huh. Aunque sea 10 minutos, tampoco sí. una hora por día, nada así, pero 10 minutos memorizando vocabulario. Sí. Y uh-huh. van a ver una diferencia grande y tremenda. Uh-huh. Hablo esto de experiencia. Es que yo fui alumno, yo sé que es aprender un idioma y es estudiar. Yo viví en la biblioteca. Entre el 2001 y el 2005, yo vivía en la biblioteca. Cada día, a las 5 de la mañana, me metí en la biblioteca para estudiar por lo menos 2 horas o 3 horas. Wow. Y por eso hablo español así. No fue difícil, pero fue tiempo, fue una dedicación. Si ustedes se lo... Y fíjense que con mi programa, yo tengo un... Recuerde que yo aprendí en un programa académico en la universidad que fue pesado, pesado, pesado. Mucha regla gramática. Ni nada de conversación. Lo que nosotros estamos haciendo, que es hablar, es mucho más eficaz y mucho más poderoso. Y yo no tenía nada de eso. Ustedes van a salir hablando inglés muy bien en 6 meses si se dedican el tiempo. Ojalá que sí. Si hacen todas las actividades. No, ojalá no. Yo te puedo garantizar con toda mi confianza en este mundo. Gracias. Porque si no me voy a ser ciudadana, pues, como quiero. No, tienes que ser ciudadana. Que yo, no tengo ninguna duda. En mi corazón, en mi cuerpo, en mi ser, en mi cerebro, en todo mi ser. Ajá. Yo llevo 20 años haciendo lo mismo. Wow. Si ustedes siguen mis consejos, si se ponen a estudiar, si hacen todas las actividades en el libro, en la página, van a ver que martes va a ser una clase muy fácil. Ojalá.
Hoy fue pesado porque no estudiamos. Sí. No estudiaron. Y si estudiaron, no lo hicieron suficiente. Uh-huh. Sí, yo sí le repasé, pero se me olvida, yo maestro. Porque yo vi que tú entraste un par de actividades, Moisés. Pero se me olvida, maestro. Todos. No hiciste todas. No, es que no. La verdad, maestro, yo le voy a decir la verdad. Mire, ayer llegué de trabajar y tengo niños que entrenar y me voy a entrenar y luego ya entré como a las 9:30 a hacer poquita tarea y luego esta mañana, híjole, si viera. Yo entiendo 100%. El miércoles sí se me hace más difícil, pero viernes, sábado y domingo sí estudio más. Está bien. Porque yo no te puedo decir exactamente cuándo o cómo estudiar. Lo único que puedo decir es que hay que estudiar. Uh-huh. Si miércoles es un día complicado, pues yo entiendo, yo también. Yo tengo un hijo, uh-huh. Yo tengo una familia, yo tengo actividades y cosas, yo sé. Es Moisés tiene 4. ¿Cuántos? No, pero el miércoles entreno niños de fútbol, de soccer. No. Y cuando llego, pues Lolo me voy llegué anoche como a las 9, pero si no le voy a echar más ganas. Si no puede estudiar miércoles, pues hay que estudiar doble viernes. Sí. Le voy a echar muchas ganas, profesor. ¿Verdad? Porque no, este programa, van a ver, este programa realmente es facilísimo si se ponen el tiempo, si se dedican el tiempo, es facilísimo y son 6 meses que van a agradecerme. Créeme, estoy mandando. En 6 meses van a tener una vida completamente diferente aquí en esta. Porque recuerden, esto no es tan. Es que uno dice, bueno, quiero aprender a hablar inglés. Mentira. Lo que quieren es una vida más fácil. Lo profesor, que quieren es una vida menos frustrante. Lo que quieren son oportunidades de trabajo. Incrementos de sueldo, ganancias, amistades. Lo que quieren es viajar sin pena. Lo que quieren es aprovechar. En lo que quieren es hacerse ciudadanas. Lo que quieres es ser ciudadana. Exacto. Sí. No es que quiere aprender a hablar inglés. Es quiere poder aprender a hablar inglés para hacer algo. Tengo una pregunta. Hay una cuestión. Dígame. A mí lo que se me hace bien trabajoso es porque como estoy muy impuesto a hablar español, cambiar las preguntas. La computadora de Tom, y es diferente. The computer, no es computer Tom, ¿no? His computer. The computer is Tom, ¿no? Tom's computer or his computer, sí. Es que places al revés. Exacto, es lo que a mí se me hace bien difícil, cambiar la pregunta. Por eso es que yo...